Y bien, como sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y otras instituciones han formado una plataforma para persuadir al Congreso de aprobar un conjunto de reformas electorales, políticas, que apunten hacia, en fin, la consolidación de un sistema de partidos, es decir, para fortalecer los partidos políticos, que, como sabemos, es un déficit muy importante de nuestra democracia. Hemos invitado a Mauricio Zabaleta, que es un politólogo que ha publicado recientemente un librito muy interesante que se llama Coaliciones de Independientes, para conversar acerca de estas propuestas. Mauricio, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Jaime? Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, ¿cuál es tu, digamos, apreciación acerca de estas propuestas del Jurado Nacional de Elecciones? Ellos están, por ejemplo, estableciendo que los movimientos regionales ya no se llaman movimientos, sino partidos regionales, que ya no haya movimientos locales, que las elecciones en los partidos sean mediante el sistema de un militante, un voto, es decir, elecciones realmente democráticas, organizadas y financiadas por la propia OMPE, y lo que podría traer consigo la eliminación del voto preferencial, en fin, etcétera. ¿Cuál es tu no voy a resumir más, pero ya te dejo a ti la palabra? No, bueno, primero me parece que hay que felicitar la iniciativa en el sentido de que hay cierto consenso en torno a que hay que hacer algo por la crisis de representación que estamos viviendo hace más de 2 décadas, ¿no? Entonces, cualquier iniciativa y que se abra el debate me parece ya de por sí valiosa. El tema es que hay mucha fe en que reformas institucionales pueden generar un sistema de partidos más sólido, que la representación sea realmente efectiva, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más escépticos en torno a estos mecanismos institucionales, ¿no? No todo esto responde solamente a que las leyes estén mal diseñadas o mal hechas, digamos. Por ejemplo, para hacer una analogía, si pensamos en el tráfico en Lima, no es desastroso porque las normas de tránsito estén mal escritas o mal diseñadas, sino que también hay una serie de contextos estructurales que importan. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar del voto preferencial, ¿no? Uh-huh. Se ha dicho durante varios años, además, de que el voto preferencial es algo muy perjudicial para los partidos. Yo realmente discrepo con eso, porque eso asume que hay una mínima organización, unos mínimos militantes, cuadros sobre los cuales pueden participar y decidir cuál va a ser la lista real de postulantes al Congreso. Pero finalmente eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que los partidos nacionales tienen un monopolio de las candidaturas, no puedes postular al Congreso si no es a partir de un partido nacional, y ofertan a una serie de políticos locales, muchos de ellos de movimientos regionales, que han sido excandidatos, gente que es conocida, y que adquiere un cupo, ¿no? Este adquiere un cupo, ¿por qué? Porque tiene un cierto capital político y porque también generalmente aportan al partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente, pensando desde esa lógica, desde estas normas que no están escritas, pero que todo el mundo sabe que se comportan así los actores. Pero algunos partidos más que otros, ¿no? Los partidos más institucionalizados, como el PPC, por ejemplo. Efectivamente, hay que salvar algunos partidos. El PPC, el APRA, tal vez el Fujimorismo, pero uh-huh. la gran mayoría se comporta de esa manera. Y en realidad, lo que yo creo que si se elimina el voto preferencial, lo que vamos a tener es que los cupos primero, segundo, etcétera, van a costar más. No es que vamos a tener partidos más sólidos. Vamos a tener... ¿Por qué van a costar más? Porque eso van a hacer que tú no puedas hacer una campaña propia, ¿no? Si tú eres un candidato sí. que has negociado con un partido tu inclusión, tú vas a tener que, si es que existe voto preferencial, la capacidad de hacer una campaña propia. Si tienes recursos, tienes más posibilidades de ser electo mediante voto preferencial. Pero si es que la lista es cerrada, no existe voto preferencial, el partido es el que va a decidir cuál es tu posición y, por lo tanto, cuál es tu mayor capacidad de poder llegar al Congreso finalmente, ¿no? Entonces, no me parece que sea una reforma sustancial. Además, Ahora, pero digamos, ¿no te parece que si tú... De todos modos, tienen un efecto en los partidos más organizados, que son los que están representando Fujimorismo, APRA y PPC, un porcentaje importante de la votación, digamos, son partidos que tienen algún peso. Pero, o sea que eso tiene algún efecto en las disputas internas que se generan, etcétera. Pero no sería lógico, si vas a cambiar el voto, digamos, si vas a eliminar el voto preferencial, que además le otorga algún derecho al elector, ¿no? Porque le vas a quitar el derecho al elector de escoger a alguien en la lista que le propone el partido, pero si le quitas ese derecho al elector, deberías devolverle otro derecho,
que es elegir efectivamente a alguien que lo represente, es decir, pasar, es decir, canjear el voto preferencial por un distrito uninominal o binominal, un distrito más pequeño, en donde, digamos, efectivamente el elector sienta y sepa quién es su representante. Entonces es el mejor voto preferencial posible, digamos, ese, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de distritos uninominales, yo también soy escéptico de que si cambiamos del sistema proporcional a uno nominal o binominal, en realidad logremos una mayor representación, mayor accountability. ¿Por qué? Porque el contexto, sigo enfatizando el contexto y de alguna manera factores estructurales importan, ¿no? Digamos, para que los distritos uninominales realmente surjan efecto, parece que es necesario condiciones básicas. Primero, que haya mayor información en los electores para que puedan votar estratégicamente, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en algunos distritos rurales, no tenemos encuestas, no sabemos quién va a ganar. La información es muy difícil de poder ser alcanzada por los electores. Y además hay una cosa importante, que es que tendrían que haber cierta estabilidad en la oferta y no tanta fragmentación entre, por ejemplo, izquierda-derecha, pensando en otros aspectos, liberales-conservadores, para que la gente pueda votar entre ciertas opciones que están claramente dentro del escenario. Si es que tenemos la fragmentación que hemos venido experimentando desde 1990 en adelante, me parece que este experimento puede resultar en mucha mayor fragmentación. Además, hay una cosa, que los gobiernos regionales, por ejemplo, los consejos regionales, a partir de el 2010, se eligen por distritos uninominales en la práctica. Cada provincia elige a un consejero regional. Pero no hemos visto el surgimiento de ningún partidismo en las regiones. Bueno, eso es una cuestión que toma tiempo. Además, habría que ver cuál es la unidad, ¿no? Pero si tú dices que el problema es la información, que no hay información, pero precisamente un sistema de distritos uninominales te permite reducir tremendamente el número de opciones entre las que tienes que elegir. Si tú estás en un departamento como en una región como Junín, en donde se presentaron como 80 candidatos, ahora habría, pues digamos, si hay 8 partidos, habrían solo 8 candidatos en cada distrito. Entonces tú tienes que elegir solo entre 8 personas y es mucho más fácil escrutar a 8 personas que escrutar a 80, para no hablar de Lima, que son como 500 o 600 candidatos. Entonces la información se vuelve mucho más asequible, mucho más, digamos, no sé, yo no le veo ninguna desventaja, ¿no? Salvo la... ninguna. Bueno, en realidad... me parece que no hay evidencia para pensar que en el... Por ejemplo, Francis Fukuyama, en un libro del 2004, decía que esto se trató de hacer en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Pero finalmente lo que generó es que cada distrito o cada circunscripción uninominal dio como resultado un jefe local, ¿no? Y abonó la fragmentación en vez de generar un bipartidismo, etcétera, ¿no? Y además, por ejemplo, si pensamos en los distritos... Perú no es Nueva Papúa, pues no. No, estoy diciendo eso. No. Estoy diciendo que hay que comparar con sociedades que también son fragmentadas, que también no tienen un sistema de partido consolidado, y que también hay que ver no solamente lo que pasa en el norte, sino lo que también pasa en otros países del mundo. Además, creo que la evidencia en el caso peruano es suficiente para ser escépticos también frente a los distritos uninominales. Bueno, pero digamos, peor que lo que tenemos ahora, yo creo que es bien difícil de lograr. Es decir, bueno, siempre se puede estar peor. En el caso del Congreso parece estar demostrado. A mí me parece muy difícil que un sistema de distritos uninominales en donde tú ya conoces a tu representante, estableces una relación, restableces vínculos o canales de representación claros, en donde el partido tiene una presencia directa en un distrito pequeño, donde ya no necesitas entonces el presidente de un frente regional, porque ya tienes a tu frente. Entonces, eso es mucho más, no sé, me parece más realista, más real, ¿no? Una democracia con más contenido, por lo menos. Pero, por ejemplo, si nuestro interés es generar partidos más sólidos, más fuertes, y finalmente abonar una representación real, deberíamos pensar que una lógica mucho más económica, creo yo. Por ejemplo, deberíamos pensar que los partidos van a ser eficientes en la medida de que sean útiles para los políticos. Y son útiles para los políticos en la medida de que les den recursos, reputación, que les dé ideas, ¿no? Y eso en el caso peruano no lo estamos viendo. Es una cuestión de que... ¿Y eso cómo lo fomentas? ¿Con la financiación pública? La financiación pública es una manera. Eso es una de las cosas que me parecen muy buenas en la propuesta, porque genera mayores alicientes para el no el transfugismo, ¿no? Genera, si es que tiene el partido recursos que dar a sus candidatos, entonces van a tener mayores incentivos para
participar dentro del partido para no irse, ¿no? Y no formar sus propios movimientos. Y no formar su propio movimiento. Claro. Ahora, el respecto de los movimientos como tales, aquí lo que se está proponiendo es eliminar los movimientos locales, propiamente, digamos, distritales o provinciales, que en realidad han tenido poca participación en la última elección, porque los que más han participado son los movimientos llamados regionales. Exacto. ¿No? Proponen reemplazarlo, digamos, cambiarle el nombre, pasar de movimientos regionales a partidos regionales, pero con la condición de que tengan que presentar candidatos en cada provincia o tengan comités en cada provincia. Ya no me acuerdo cuál es exactamente la propuesta. Eso es casi bueno, y elevar la barrera electoral al 10% de los votos. Eso es un poco lo que... ¿Te parece suficiente eso? ¿No debería quizás proponerse unos movimientos que agrupen varias regiones? En fin, ¿qué harías tú con el tema de los movimientos? Porque hay que desincentivar, me imagino, la proliferación de movimientos, la anarquía, la feudalización política del país. Sí, por supuesto. Además, sobre todo teniendo en cuenta de que los movimientos regionales reproducen las mismas taras que los partidos nacionales, digamos. No es que realmente representen bloques regionales o ideas regionales o tengan alguna organización mayor. Mira, yo creo que hay evidencia clara de que poner mayores restricciones a la oferta política no genera partidos más fuertes. Por ejemplo, en el caso de que se eliminen los las organizaciones locales, ya casi están eliminadas, sí, como tú lo decías. O sea, claro, los movimientos regionales no solamente han acabado con los partidos nacionales, sino también han acabado con los movimientos locales. Sí. ¿Y por qué es eso? Básicamente porque hay mayores incentivos para coordinar en el periodo de elección, simplemente, entre el presidente regional, ciertos candidatos con los cuales te alías en las provincias y en los distritos. Eso hace más fácil generar una sola marca, un solo membrete, y además compartir los gastos de campaña. Pero claro, los incentivos solamente son electorales. Claro. ¿No? Entonces hay que pensar en esos incentivos frente a los cuales están actuando los políticos. Y por ejemplo, pensemos, ok, entonces queremos partidos nacionales. Ok, pensemos que la cuestión por la cual los políticos al nivel subnacional no están yendo con partidos es porque no les genera, lo que acabo de decir hace poco, no les genera capitales políticos, más bien en algunos casos hasta te generan falta de reputación. Y además hay que romper con los incentivos generados dentro de la propia región para no ir por los partidos, ¿no? Es más fácil generar alianzas locales que nacionales. Entonces, finalmente, yo no sé cuál es la receta mágica, pero finalmente sí me parece que partidos nacionales con mayores recursos serían más atractivos para políticos competitivos al nivel regional, ¿no? Y bueno, hay otra cosa que... Entonces, digamos, fortalecer, financiar, más financiamiento público, o mejor dicho, empezar a dar financiamiento público. Yo creo que hay que empezar a dar financiamiento público, que es la cosa más concreta que se puede hacer. Pero, ojo, que esto puede ser un boomerang, ¿no? Que en un contexto como el peruano puede ser que el financiamiento público abone un descontento en casos de corrupción, de cómo se maneja el presupuesto público, y finalmente desprestigiar a toda la clase política. Es un riesgo. ¿Sí? Por eso es que los partidos políticos tienen un pudor tremendo con este tema y no se atreven ellos mismos a forzar esta figura, ¿no? Porque ya está aprobada, pero nunca se ejecuta. Bueno, ¿ya nos ha ganado el tiempo? Ya, bueno, lamentablemente. Pero interesante la conversación con Mauricio Zabaleta, politólogo, autor de un libro que recomiendo.